Bienvenidos a Nuestro Service, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Las estrategias de seguridad del Ministerio de Defensa para fortalecer las relaciones con los países del hemisferio y los países de la frontera en la lucha contra las amenazas transnacionales ha permitido enfrentar con mayor efectividad estos delitos. Bienvenidos a este especial de la Política Internacional de Seguridad y Defensa. El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan fortaleciendo de manera activa las relaciones con los países vecinos de Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Panamá para enfrentar las amenazas comunes que afectan la seguridad fronteriza. La identificación de objetivos comunes, el diálogo político y estratégico y los mecanismos de fomento a la confianza han permitido trabajar con los gobiernos y las autoridades de los países vecinos para mantener la seguridad en las fronteras y combatir la criminalidad. La Armada es una de las herramientas que tienen los países para ejercer la diplomacia. Nosotros a todo este ámbito del uso de los buques, del uso de las capacidades fronterizas, de los ríos, en el ámbito naval, lo llamamos la diplomacia naval. Prácticamente con todos los países fronterizos, tanto en los 5 normales que tenemos por los ríos, en la conocida Colombia continental, como en todas las fronteras marítimas, tenemos las mejores relaciones. Entre las Armadas nos entendemos siempre muy bien. Sin importar cualquier novedad que ocurra, nosotros trabajamos de la mano, hacemos búsqueda y rescate, trabajamos por el medio ambiente, por la investigación científica, por apoyo en operaciones contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Luego siempre hay una permanente integración de todos los medios navales, aeronavales y submarinos con nuestras armadas vecinas, que hacen parte, insisto, de lo que es el ejercicio diplomático de los países. Cada país representa una dinámica diferente, pues las amenazas varían según la frontera. Con cada uno de ellos, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía tienen mesas de trabajo diferentes y acuerdos de cooperación en seguridad que son priorizados según las amenazas. El componente de guardacostas viene trabajando con todos los países de la región para contrarrestar los crímenes transnacionales que se han venido presentando en esta parte del mundo. Vale la pena mencionar, no solamente la lucha contra el narcotráfico, también el tema de las migraciones ilegales que tanto daño le están haciendo a la economía de los países y a la soberanía de la región. De la misma manera, mencionar otros crímenes transnacionales como por ejemplo el tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas diferentes a la cocaína, como las drogas sintéticas. Importante mencionar también el contrabando, que lesiona fuertemente las fronteras y lesiona fuertemente las economías de nuestros países. Con todos ellos existen los comités binacionales fronterizos con BIFRON, que tienen como objetivo coordinar, evaluar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos militares y policiales de seguridad fronteriza que afectan a ambos países. A estos comités asisten los ministros de defensa y altos mandos militares de los países en frontera. Con la República de Ecuador se cuenta con la Mesa de Seguridad y Defensa de los Gabinetes Binacionales Presidenciales, los diálogos bilaterales de ministros y viceministros de Seguridad y Defensa, la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza con BIFRON, las reuniones de mandos regionales de frontera y las jornadas binacionales de apoyo al desarrollo. Lo importante es cumplir los entendimientos que ya estamos llevándonos a cabo con las binacionales entre los dos países, especialmente con sus Fuerzas Armadas. Recién tuvimos una reunión con mi general Adolfo Hernández, comandante de la 27ª Brigada en la ciudad de Lago Agrio, donde pudimos intercambiar información que nos va a ser muy útil para las operaciones militares. Recuerden que los procesos de paz también tienen su evolución de alguna manera que van generando expectativas en la creación de nuevas amenazas, riesgos que si no hubiera una adecuada coordinación no podríamos cumplir bien nuestras misiones. A través de estos comités se brinda apoyo en seguridad y bienestar a los habitantes de las poblaciones vecinas y se lucha contra el tráfico ilícito de hidrocarburos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, contrabando, minería ilegal, trata de personas
y control de paso informal de frontera. También nosotros tenemos una frontera muy amplia y en este sector son 172 kilómetros que tenemos en línea de aire de responsabilidad de la provincia de Sucumbíos. Entonces, para nosotros se nos genera un poquito complicado y esa frontera tenemos dos batallones en los cuales están inmersos con su personal protegiendo ese sector de responsabilidad. De ahí es que nosotros decimos, es un país con fronteras porque nuestras constituciones nos dan las obligaciones de cuidar nuestra soberanía, pero en países hermanos que toda la vida no hemos tenido ni un problema solo de frontera. Entonces quiere decir que como militares hemos tenido esa fortaleza para mancomunadamente protegerla y hacerla de alguna manera segura. Con la República de Perú, uno de nuestros mejores vecinos y aliados, se trabaja en 6 ejes temáticos: seguridad, cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, cooperación en lucha contra las drogas, cooperación judicial y derechos humanos, cooperación en la lucha contra la corrupción y cooperación en la lucha contra el lavado de activos. En los comités binacionales de frontera con Bifron se trabajan mecanismos de cooperación policial, reuniones de los mandos regionales de frontera, ejercicios de interdicción aérea y jornadas binacionales de apoyo al desarrollo. Con la República de Brasil, los acuerdos se centran en asuntos fronterizos, industria militar, ciencia y tecnología, inteligencia militar, policial, cooperación en la lucha contra las amenazas transnacionales y la conservación y protección de las riquezas naturales de la Amazonía. Las relaciones con la República de Panamá han estado enmarcadas en lazos históricos de amistad y diálogo y cooperación en todos los niveles. Las fuerzas militares y de policía de ambos países han logrado reducir significativamente las amenazas, así como la presencia de grupos armados ilegales. En los comités binacionales fronterizos con Bifron con Panamá se han logrado fortalecer el control del espacio aéreo con el fin de reducir el tráfico de aeronaves ilegales y fortalecer el intercambio de información y blancos de interés. El papel de Colombia en la seguridad del hemisferio ha sido estratégico en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales, fenómeno que afecta principalmente a Honduras, El Salvador y Guatemala, zona conocida como el Triángulo Norte. Hablamos de esta integración que es como una cooperación triangular, que es una de las modalidades de cooperación internacional. Lo hacemos con los Estados Unidos, con Centroamérica y Colombia. Ha sido un triángulo, si bien el triángulo centroamericano ha tenido un nivel de desarrollo importante, mucho de este entrenamiento en guardacostas, en inteligencia, en infantería de marina, en operaciones marítimas, en interdicción, ha sido con entrenamiento hecho por nosotros y con algún apoyo económico hecho por los Estados Unidos. En cooperación con Estados Unidos por contener la criminalidad en esta región de Centroamérica, Colombia entrena a las fuerzas militares y de policía de estos países y desarrolla operaciones conjuntas de interdicción marítima y aérea en los océanos Atlántico y Pacífico para evitar que las drogas lleguen a su destino. Actualmente, en el plan triangular que se hace con los Estados Unidos y con 6 países centroamericanos, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, estamos haciendo énfasis en el entrenamiento de habilidades comunes, en el entrenamiento básico, sobre todo en los retos de supervivencia de combate en el agua y en el instructor básico para formar y disciplinar nuevos integrantes de las fuerzas militares. Asimismo, trabajamos en operaciones fluviales con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y ese entrenamiento básico para actividades netamente y específicamente contra el narcotráfico. Educamos, tenemos becas y ayudamos a formar los muchachos desde muy jovencitos cuando entran a nuestras escuelas y regresan a sus países con los conocimientos nuestros, como cuando ya son militares en servicio activo y hacemos operaciones en el mar directamente con ellos, con sus equipos, embarcándolos en nuestros buques, nosotros embarcarnos en de ellos, pero básicamente para poder luchar contra el enemigo común y contra el crimen internacional y con la lógica también de ayuda humanitaria y de búsqueda y rescate y salvar vidas humanas en el mar. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional.
A través de las fuerzas militares, el Estado hace presencia en las zonas fronterizas más apartadas y vulnerables del país. Hasta allí llegamos con jornadas de desarrollo en la que los militares brindan salud y bienestar a los colombianos y extranjeros que habitan en estas zonas. ¡Hola, mis queridos, mis amigos vecinos colombianos! Yo soy su amigo Paquito Policía y claro, estoy muy feliz y muy contento de estar en este lindo programa. En cumplimiento de una de las políticas del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional viene realizando jornadas de apoyo al desarrollo conjuntas con el Ejército y la Armada de Ecuador, un esfuerzo coordinado en busca de la construcción de un mejor país a partir del desarrollo de las poblaciones. Esta jornada de apoyo al desarrollo binacional dio inicio en Puerto del Carmen, Ecuador, donde se reunieron las autoridades de los dos países. Contó con la participación del Colegio Odontológico Colombiano y la Fundación Luna. Para nosotros es un motivo de mucha alegría la presencia de nuestros hermanos colombianos. Las fronteras ahora nos unen. Qué importante trabajar acá los soldados entregados con sus conciudadanos. Y viendo estas jornadas médicas, sabemos que los pueblos, sus gobernantes, están preocupados también por esos niños, esos ancianos que de alguna manera deben tener su atención médica. Esta jornada viene organizada ya desde Quito. Los dos ministerios del Interior y Ministerio de Defensa pues hicieron ya la planificación y las coordinaciones. Únicamente acá estamos ya ejecutando esa planificación y como corresponde hasta el momento nos está saliendo excelentemente bien. Hay seguridad, hay tranquilidad, hay orden de la ciudadanía que quiere recibir esa atención médica en esta jornada, en esta acción cívica binacional. Desde el año 2011 se adelantan estas operaciones de tipo humanitario que obedecen a los acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Colombia y Ecuador y que a su vez buscan fortalecer la seguridad fronteriza. Esta jornada contó con la participación de médicos especialistas en fisioterapia, odontología, rehabilitación oral, ginecología, pediatría, psicología, nutrición, entre otros. Las jornadas, esta jornada en particular tiene un potencial beneficio para la comunidad porque estamos tratando a personal de la frontera, a pacientes de la frontera que son una población vulnerable que necesita atención médica y qué bueno que sea. Que sean médicos de los dos países los que puedan venir aquí y colaborar en este cordón fronterizo que nos va a ayudar a los dos países. Para nosotros ha sido una jornada un tanto ajetreada, ya que estamos con una mayor afluencia de personas que de lo normalmente atendemos en el día. Estamos atendiendo personas que son de tanto del país vecino de Colombia como del Ecuador. La verdad, nosotros como fundación nos sentimos súper privilegiados de poder estar acá. El compartir y el saber las necesidades de la población ecuatoriana en cuanto a la frontera con la colombiana ha sido para nosotros algo espectacular y un enriquecimiento como fundación muy grande. Aquí el tema es más fácil, digamos que se ve un poco menos de pobreza, un poco más de inequidad social. En el momento que pasamos a reconocer el terreno de la población colombiana nos dimos cuenta que las necesidades son mucho más grandes, que la población está un poco más desvinculada como tal del Estado, y que la presencia que tenemos allá es netamente de nuestra Armada. La acción integral se ha convertido en una de las estrategias más importantes de consolidación y presencia del Estado en regiones apartadas o víctimas de grupos armados ilegales. Por este motivo, la Armada Nacional, las fuerzas militares, se han comprometido a llegar a todos los rincones del país, llevando atención humanitaria, asistencia básica y aportando al desarrollo de estas regiones. Durante este año, la Fuerza Naval del Sur ha realizado diversas actividades de acción integral con las poblaciones que habitan en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. Nosotros queremos dar a conocer las áreas protegidas que tenemos en la provincia de Sucumbíos, las 4 áreas protegidas amazónicas, de esta manera que la gente vaya tomando conciencia y conozca toda la riqueza de la naturaleza que tenemos. Además, mostramos parte del trabajo que realizamos, ¿no?, en lo que es turismo. Les invitamos a que conozcan las áreas protegidas de la provincia de Sucumbíos, además monitoreo biológico, para ver qué especies de animales tenemos, cuáles son vulnerables y cuál es el estado de estas poblaciones. La Fuerza Naval del Sur participó en la jornada de apoyo binacional con la hermana República de Perú, jornada que tuvo una duración de 2 meses, benefició a más de 19.000 personas y realizó más de 52.000 servicios de apoyo a la población civil.
Las Fuerzas Armadas de Colombia como referente en la región trabajan en estrechar lazos de unión con las Fuerzas Armadas de otros países, esfuerzos que contribuirán a unir la región y ganar alianzas estratégicas en la frontera para fortalecer la seguridad bilateral gracias al trabajo conjunto. La Armada Nacional, a través de todas sus unidades, la Fuerza Naval del Sur, la Brigada número 3, desarrolla operaciones continuas en el área de nuestra responsabilidad fluvial, que es el río Putumayo, en este sector. Continuamente trabajamos para contrarrestar todos los agentes generadores de violencia, los factores de inestabilidad que afectan la región, principalmente el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, la extorsión, la protección de nuestra flora y fauna, que es un factor que es fundamental en la región para lograr mantener esta riqueza amazónica. Adicionalmente, desarrollamos los trabajos con la comunidad, aportando al desarrollo integral de la región. El Ministerio de Defensa Nacional busca fortalecer la presencia del Estado, soportado en sus fuerzas militares y de policía. Por eso hace actividades de desarrollo integral para facilitar la vida de la gente en estas regiones fronterizas. Usted tiene una tarea muy bonita, que además debe ser muy gratificante y muy difícil de hacer además, que es traerle alegría a los niños en estos sitios apartados. Cuéntenos, ¿cómo es esa tarea? Pues es algo muy difícil, pero también es gratificante, porque uno, el recuerdo que se lleva uno de estos niños son las sonrisas. Uno trabaja para crear sonrisas en los niños, ya que en esta zona pues no se ve tanto un payaso. Agradeciéndoles también que estoy aquí en Puerto Ospina, una veredita a orillas del río Putumayo. Y venimos acá, nos tocó hoy día para venir acá porque teníamos la cita médica acá y nos hemos beneficiado sí, de atención médica, de odontología, oftalmología, que muy maravilloso para nosotros, para nuestros niños, mi esposa y toda la gente aquí del Cantón Putumayo y de la vereda del río Putumayo. Vine aquí de la comunidad de nosotros de Ñuncachí Payata, somos del Cabildo Indígena y estamos trabajando ahí en el Cabildo y luego que ya llegó la brigada y entonces pues nos venimos toda la comunidad. Claro, a usted le están cortando el cabello y está muy contento y está quedando muy bien además. Claro, estoy más o menos satisfecho yo con este pelo que yo cargaba que estaba muy mal. Que está muy bien, agradezco a todas las autoridades que han gestionado. Bueno, de mi parte me saqué dudas del CERCOP, me fui donde la dermatóloga, con la niña la pediatra. Son muy amables, muy capacitados en sus áreas. En la jornada binacional Colombia-Ecuador, la Armada en 3 días de trabajo atendió a más de 2.900 personas a través de 12.000 servicios que beneficiaron en total a más de 10.000 personas. La Armada Nacional y las Fuerzas Militares continuarán coordinando este tipo de operaciones que estrechan los lazos de hermandad con países vecinos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones del país, combatir la criminalidad y brindar seguridad. Para hablarnos de la política de seguridad y defensa y de los acuerdos de cooperación con los países vecinos, tenemos en estudio al viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, quien habló con nuestro director, Fernando Barrero Chávez. Sí, estamos ahora en los estudios de nuestros héroes con el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Señor viceministro, bienvenido a nuestros héroes otra vez. Gracias, Fernando, por tenerme de nuevo acá. Y hoy política internacional, porque se ha lucido Colombia con la política en cuanto tiene que ver con su manejo desde el Ministerio de Defensa. ¿Cuál ha sido a grandes rasgos los principales lineamientos de esa política? Bueno, durante los últimos años Colombia se ha convertido ciertamente en un exportador de seguridad. Los avances que hemos tenido en los últimos años, particularmente en lo que ha corrido este siglo, desde el año 2000, en materia de seguridad y defensa, nos han permitido no solamente superar muchos desafíos en materia de seguridad que hemos enfrentado recientemente y en los últimos años, sino también compartir esa experiencia con nuestra región en un escenario que nos ha permitido ser artífices de consolidar poco a poco una región más segura.
En los últimos años, por ejemplo, nuestra cooperación en Centroamérica, en el Caribe, ha capacitado a más de 35,000 funcionarios de las fuerzas de seguridad de distintos países de la región, de las agencias, ministerios y entidades de los distintos países afines en esta materia con nosotros. Y eso nos ha permitido compartir información, tener doctrinas similares, hacer operaciones combinadas con las Fuerzas Armadas de otros países, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado. Recientemente se le hizo un reconocimiento al ministro, al doctor Luis Carlos Villegas, y a usted y al comandante general en Miami, en una reunión propiciada por Estados Unidos y México. Recordemos algo de esos momentos en Miami. Bueno, Estados Unidos y México conjuntamente organizaron un evento que se llamaba, es una conferencia para la prosperidad y seguridad de Centroamérica, particularmente enfocados en el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Son precisamente en estos tres países en donde buena parte de nuestra cooperación se ha concentrado, no solamente de policía, sino también de las fuerzas militares. Hemos hecho presencia, hemos capacitado personal, hemos ofrecido cursos. Personal de las Fuerzas Armadas de esos países han venido a nuestro país a entrenarse en nuestras escuelas y en este escenario a Colombia se le invitó como observador justamente para mostrar las buenas prácticas que hemos venido desarrollando e implementando en nuestro país y justamente por nuestro rol de cooperante en Centroamérica. Y no solamente en materia de seguridad, también hubo un capítulo en materia económica y social, en donde las políticas de infraestructura, las políticas de superación de la pobreza, las políticas económicas de Colombia fueron compartidas, porque esto tenemos que verlo de manera articulada. El fortalecimiento de la seguridad, las mejoras en los indicadores, pues tienen que significar la posibilidad de crecer económicamente, de superar indicadores de pobreza, por ejemplo, de mejorar en materia de bienes públicos. Y Colombia ha demostrado claramente que es un caso de éxito. No es sino ver las palabras del general retirado John Kelly, que es el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, uno de los anfitriones del evento en Miami. Él en su intervención inicial pues destacó cómo Colombia es claramente un caso de éxito. Hagamos de su mano, señor viceministro, un recorrido por las fronteras colombianas y todo lo que usted está desarrollando y ejecutando con la fuerza pública. Ecuador. Bueno, con Ecuador hemos venido teniendo una relación extraordinaria en materia de seguridad y defensa, unos planes binacionales muy bien articulados, con unos niveles de detalle de acciones, de actividades, de programas conjuntos que se han venido desarrollando con mucho éxito en temas, por ejemplo, como la migración irregular, como la extracción ilícita de yacimientos mineros, en donde hemos hecho actividades combinadas, operaciones combinadas entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Ecuador, lo cual nos ha permitido tener unos niveles de seguridad en la frontera que están en constante mejora. Realmente Ecuador ha sido un aliado muy importante y con el nuevo gobierno del hermano país de Ecuador hemos venido ya armando unos nuevos planes para continuar con este esfuerzo de manera conjunta. Pasemos al lado, Perú. Perú es otro gran aliado que hemos logrado consolidar en materia de seguridad. También tenemos planes binacionales muy consolidados. Con la nueva administración ya también hemos tenido reuniones de trabajo conjuntas para afinar nuestros instrumentos. Destaco, por ejemplo, en el caso de Perú, los trabajos que hemos hecho en apoyo al desarrollo, jornadas de nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de la frontera, por ejemplo, en el río Putumayo, en donde ofrecemos bienes y servicios, apoyo a las comunidades de esta frontera, y eso también ha significado unos niveles de desarrollo fronterizo bastante, bastante importantes. Sigamos dando la vuelta, señor viceministro. Brasil. Bueno, con Brasil hemos tenido dos reuniones ministeriales en lo que va corrido este año. Una primera reunión la tuvimos en Manaus. Fuimos con el señor ministro de la Defensa y la cúpula militar y de policía para contar un poco lo que ha venido siendo el proceso de desarme de las FARC, lo que ha venido significando también desafíos que tenemos en la región, en esa zona, por ejemplo, en materia de minería ilegal. Y después tuvimos una reunión en Bogotá, en donde
vino el ministro Jungmann con su mando militar y también afinamos planes y procedimientos, de modo que con Brasil hemos mejorado considerablemente también nuestros planes de acción en materia fronteriza. La frontera más grande de Colombia, con Venezuela, señor viceministro. Bueno, con Venezuela tenemos unos planes y una interlocución entre las Fuerzas Armadas fluida. Hay, dijéramos, un trabajo de comunicación importante. También ha habido operaciones exitosas. Recientemente la Armada, por ejemplo, en la zona de Arauca, conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Venezuela, logró la captura de unos miembros del ELN. De modo que ahí también hay avances. En la frontera con Venezuela, que es una frontera tan viva, uh-huh, en donde las comunidades viven de lado y lado, pues tenemos una situación particular. Lo que hemos querido en el caso colombiano es que haya una muy fluida articulación entre las distintas entidades del gobierno que tienen que hacer presencia ahí. No es un tema solamente de fuerza pública. Ahí tiene que converger Migración Colombia, el INVIMA, el ICA, la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, porque lo que buscamos no solamente es seguridad, sino que haya unos controles que le permitan al Estado colombiano ser más efectivos en la lucha contra el contrabando, obviamente ejercer soberanía, pero sobre todo brindarle una situación de bienestar a las comunidades que viven en esa región. Finalmente, la última frontera terrestre, señor viceministro, Panamá. Con Panamá tuvimos una reunión no hace muchos meses con el señor ministro y con los presidentes. En la zona fronteriza se desarrollaron unos planes muy importantes, se están desarrollando unas bases conjuntas para garantizar seguridad en la zona del Darién y también estamos estructurando unos planes de acción conjuntos con los indicadores, que es lo que tenemos por ejemplo con Ecuador y Perú. Lo vamos a desarrollar con Venezuela para poderle hacer seguimiento, con Panamá, para poder hacer seguimiento muy estricto al desarrollo de estas actividades. Y con Panamá tenemos un trabajo muy importante y es en el materia de narcotráfico. La cocaína que incauta Panamá en sus aguas o en su territorio es cocaína que se presume viene de Colombia, porque en Panamá no hay cultivos, no hay laboratorios de procesamiento de coca. De modo que hemos venido trabajando conjuntamente para poder cuantificar la cocaína que incauta Panamá y eso de alguna manera agregarlo a la labor que venimos haciendo en materia de interdicción en Colombia y de esa manera poder tener unos números más globales de lo que logramos en interdicción e impedir que cocaína termine en los mercados, por ejemplo, de Estados Unidos. De modo que en materia de narcotráfico estamos afinando unas acciones con Panamá que esperamos den cada vez más resultados. Pues señor viceministro, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes y muchas gracias por el balance que le presenta a la opinión pública. No, muchas gracias a ustedes aquí por la invitación. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra siguiente emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.